Enlace Noticias indagó con voceros de la tostadora de café Colosal sobre el conato de incendio registrado este martes en sus instalaciones. Que se nos sobrepasó un café un poco de temperatura y entonces por el ducto se trasladó una chispa y nos prendió el cuarto de cascarilla. Entonces se propagó eso, esa cascarilla bota muchísimo humo, ¿sí? Entonces todavía no he podido entrar a ver qué ocasionó el incendio. Se conoció que el fuego se originó en el llamado cuarto de cascarilla. Dos personas atendían el proceso de la tostadora cuando se produjo la emergencia. Solamente estamos en la planta los dos, entonces yo lo único que hice es que mandé a mi compañero para los bomberos y yo vine y abrí la puerta por este lado, porque todavía no había mucho humo en la planta, demasiado humo en la planta no había. Después que yo había abierto la puerta ya estábamos totalmente libres, no estábamos en la calle. De forma oportuna fue atendida la emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, que consideró que en el hecho solo hubo daños menores.